Hola a todos, ¿cómo estáis? Bien, pues hoy tenemos aquí un aparato más. En este caso es un interface de algo. No tengo ni idea de qué. Pone por aquí. Únicamente información hay esto. Hay la tapa que se la he quitado. Y aquí tenemos, bueno, un esquema de conexiones. Una entrada de corriente, comunicaciones TCC Link, salidas y entradas analógicas, salidas de relé y salidas digitales, salidas y entradas digitales. Bien, el problema de esto es que se nos comenta de que no enciende. Pues muy bien, una avería muy genérica, no enciende. Pues nada, vamos a ver qué puede ser. Muy bien, pues primero de todo es que esto va alimentado con 15 voltios, aquí detrás. Aquí detrás tenemos 15 voltios, nos adjuntan un alimentador, o transformador, o convertidor, o como le queréis llamar. Esto es un alimentador, ni más ni menos, de 15 voltios. Pues lo primero de todo es saber si funciona. Así que voy a conectar. Bien, conectado está. Algo hay, sí, algo hay de iluminación rojo, se ve bien. Vamos a medir tensiones, vamos a ver cómo lo puedo hacer que se vea todo. Vamos a ver si nos da la alimentación. 15,1. Bien, ya tenemos algo positivo. Segundo, conectamos. Aquí hay un par de cables, son estos de aquí, entrada del conector, positivo, negativo, misma operación. Vamos a seguir el circuito, positivo, negativo, 15 voltios. ¿Está viendo? Bueno, igual la luz molesta un poquito ahora. Pues nada, hay que averiguar qué es lo que sucede aquí. Ya se ve que no hay ningún LED encendido, nada de nada, esto está más muerto. Está muertísimo, nada, no veo que se caliente nada. Bueno, pues hay que desmontar, hay que quitar la placa de aquí. No se puede trabajar con una placa de doble cara de esta manera. Bien, ya tenemos la placa fuera de la caja. Esto es la parte inferior. Y a ver qué tenemos por aquí. Nos entra por aquí FL1. Esto parece un fusible. De aquí, esto parece un fusible, microfusible. Vamos a comprobar si funciona. Si funciona, es decir, no está fundido. No está fundido. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es negativo. Esto es negativo. Positivo nos viene aquí. Nos viene aquí, ¿esto qué es? Esto parece un fusible. F1, parece un transistor, pero no es un transistor. F1, un fusible. Vamos a ver. No da. No da. Seguro que esto es un fusible. Sí, es que está puesto en el positivo. Positivo. Y aquí es F2. Aquí hay otro marcado como F2. No sé si se ve en la placa. ¿Veis? Parece un transistor. El encapsulado de transistores, pero son fusibles. Vamos a ver el otro. Efectivamente, el otro sí. Esto está fundido. Línea positiva, nos viene aquí un fusible. Está ya fundido. De aquí nos pasa un protector. ¿Qué por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más tenemos? Un condensador por aquí. Probamos todo esto. Esto parece una resistencia de protección. Parece. ¿Una NTC será esto? Parece una NTC.
Vamos a ver, es que estoy siguiendo el circuito. De aquí nos viene para acá. Y de allí se me pierde. Pues yo que sé para dónde. Hacia dónde me va. Me va aquí, parece. 2912, un regulador en negativo de 12 voltios. Y aquí tenemos un 2905. Un regulador negativo 5 voltios. Y este otro. Esto es un C317, es un LM317, regulador, regulable, y esto debe ser para regular, pero vamos, un fusible aquí, fundido, pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Cómo complican? De aquí nos va aquí, de aquí se nos viene para acá, se pierde entre las pistas, si esto es negativo, aquí hay un cortocircuito, perdón, si no es negativo es un cortocircuito, si es negativo no, pero es que no, tiene que ser de protección, es decir, que positivo tiene que venir por algún sitio, de por esta cara, aquí tenemos FL2, esto hace también de fusible, y aquí hay otro, y este también, pues qué puede ser. Veamos. No veo yo que pueda haber ningún cortocircuito. Este condensador de aquí, pero no creo. Esto no. No, no. Todos deben ser salida, quizá. Pues esto es muy raro. A ver si no tenemos aquí otro fusible de esos, entre comillas, que ya comento más de una vez, esos fusibles fantasmas que se funden por fundirse. Muy raro, ¿eh? Voy a sacarlo. Y ahora sí veo mejor hacia dónde me va el positivo. Porque el positivo me va por aquí, pero es que lo pierdo de vista. Muy bien, pues fusible quitado. Es un N15H. He estado buscando información. Y yo todo lo que encuentro, aunque tengo algunas dudas, es que es un fusible de 600 miliamperios. Así que lo encuentro como ICP-N15, porque no sé si la letra H tendrá algo más que ver o no. Mucha intensidad no tiene que, no tendría que aguantar, porque en total son 1, 2, 3, son 4 relés, contando que se alimenta también de la entrada. 400 miliamperios. Claro, si esto aguanta. Estos reguladores que son de 1 amperio o 1 amperio y medio. Ahora tendría que buscarlo. O sea que tampoco no creo que sea un fusible de 5 amperios porque no estaría protegiendo nada en realidad. Así que es muy posible que sí que sea de 600 miliamperios. Aunque también lo veo un poquito justito si se llegasen a activar todos los relés. No lo sé, ¿eh? Ahora hablo casi por hablar. Porque yo no sé el funcionamiento de esta máquina. Así que bueno, lo que se puede hacer ahora, porque he estado mirando, yo no he visto ningún cortocircuito, no he visto ninguna historia rara, y a mí esto me tiene mosqueado, porque como ahora funcione, voy a poner la fuente de alimentación de laboratorio, a ver qué sucede, no lo sé, qué va a suceder, evidentemente de aquí no hace nada, no, a ver, no, de aquí
un poco y en la otra punta. Ah, se ha encendido el LED. El LED de power. Se ha encendido, los demás no se encienden. Imagino que será normal. Vamos a ver. Estoy revisando consumo. Ahora mismo tengo un consumo aproximadamente de 90 miliamperios. Que esto lo podríamos averiguar. A ver, con el multímetro. ¿Cuánto hay en realidad? 86, 94, 88, 90, lo que me está marcando la fuente. 90 miliamperios. Así que mucho consumo no hay. Evidentemente, es un circuito que no está para consumir mucho, por lo que veo, ¿eh? Ah, he hecho algo. Ahora me he dado cuenta que aquí he hecho algo más. Antes no lo veía. Es que desde mi posición, yo no veo estos LEDs que estáis viendo. Desde mi posición, los LEDs me los tapa el refrigerador este. Ahora se enciende el rojo, se apaga y el del link ha hecho un parpadeo. No sé, podría hacer alguna comprobación más, mirar alguna tensión o algo, pero vamos, no me digas que me he encontrado otra vez con un fusible de esos, que digo yo, de esos que raramente te encuentras, y ahora de un día para otro me encuentro yo fusibles y fusibles. A ver si puedo ponerlo aquí de alguna manera. Ah, bueno, no, claro, no puedo ponerlo aquí sin el fusible. Vaya, hombre. Pues a ver cómo voy a medir sin poner fusible. Mensajito, pero no suelen ser nunca buenas noticias. Nadie me dice, oye, te toca la lotería. Me dice por un mensajito. Vaya, hombre. Yo me esperaría algo así. Vamos a ver. Por aquí hay un regulador, por ahí hay otro. Yo no sé dónde medir ya. Esto está encendido, no lo veo, ahora no lo sé. Aquí tenemos tensión, sí, 15,3. 2,2 voltios. No sé, imagino que todo eso está bien. Si esto es negativo, 12 y 5. ¿Nos está regulando bien? Pues que no lo sé. No veo que nada se caliente. Ya lo sé que hay muchas formas de mirar esto, pero el tacto a veces es un buen aliado. No, está todo frío. Esto parece otro regulador. Pues no. No parece, ¿no? No parece que se caliente nada. Teóricamente la MCU esta está funcionando, porque si no, no hubiera hecho lo que ha hecho con los dos LEDs. Pues no lo sé. ¿Estamos ante un caso de fusible fundido porque me ha dado la gana de que me funda? El fusible está para proteger, no está para que se funda así como así. Y la fuente de alimentación, a ver, si han usado siempre la misma, la suya, no se pueden equivocar de polaridad. Es otra opción, equivocarte en positivo o negativo, pero es que no, a menos que, vuelvo a decir, a menos que se me estén ocultando información. Si se me oculta información, pues yo no tengo datos, y al no tener datos no puedo sacar conclusiones. Así que en este caso, creo que la avería es un fusible, pero por el propio fusible. Oiga, señor, pues no es lo normal. Me acabo de hacer un vídeo, que bueno, el otro no es que estuviera fundido porque se fundió, el otro es que porque se puso un fusible pues que no le correspondía. Pero, y en este caso,
Porque yo esto me lo encuentro una vez cada año, dos. Bueno, pues nada, no tengo fusibles como estos, tengo fusibles normales. Voy a ponerle aquí un fusible normal, como pueda. Porque, como sabéis, esto tiene que salir para mañana o para hoy. O sea, para dentro de ya, porque es de una máquina, tiene que salir ya. Corre mucha prisa. Y si uno no tiene millones y millones de componentes, pues a ver cómo sacamos las cosas tan deprisa los técnicos. Yo no puedo hacer aquí ya, venga, fusible, aparece de la nada. No aparece. La magia para los magos. Los técnicos, si fuésemos magos, nos habría tocado la lotería mil veces. Bien, pues paso a ponerle un fusible aquí y veremos qué pasa. Bien, pues fusible puesto. Cliente contento. Contento de que alguien se la haya reparado. No es que sea solo un fusible, es encontrar el fusible. Vamos a ver, probar primero que sea verdad. Todavía no lo he probado, si digo la verdad. Positivo, no nos equivoquemos, positivo, negativo. Y ahora ya sí. Bien, voy a ponerlo en su caja y a comprobarlo con su alimentador. Veremos a ver qué pasa. Muy bien, pues en su cajita. Y ahora con su alimentador vamos a probar que funcione correctamente. Y sí, hace exactamente lo mismo que con la fuente, así que una avería de esas que casi dan vergüenza, pero es lo que hay. Un fusible. Oiga, señor humano, si se ha roto un fusible y se ha cambiado un fusible, pues es lo que hay roto, un fusible. No hay que engañar nunca al cliente, nunca, hay que decirle por la verdad. Pues bueno, pues es un fusible, oiga, que la cuestión no es la pieza que estás cambiando, la cuestión es saber qué pieza estás cambiando. No he visto ningún cortocircuito y no entiendo el porqué. Aunque a veces los porqués dan más dolores de cabeza que otra cosa. A ver, no sea un fallo de conector. Sigue en marcha. No veo que moviéndose se desconecte ni nada que pudiera ser también una causa. No, es que no encuentro la explicación lógica en este caso. Pues nada, oiga, señor humano, aquí tiene la causa, un fusible fundido. ¿Qué es lo lógico que se rompa? Pues no. Bien, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues le deis un me gusta, y si no, pues no. Y nos vemos pues en el próximo vídeo, en Reparando de Todo, lo reparable. Y espero que no sea un fusible.